Estamos en Naciones Unidas. Sacha Llorenti es el embajador de Bolivia en Naciones Unidas y presidente del grupo de los 77, que va a celebrar una cumbre en Santa Cruz de la Sierra en junio. Sacha, muchísimas gracias por la entrevista con Claxo TV. ¿Cuál es la agenda de Bolivia, la agenda, la agenda propuesta de Bolivia como país anfitrión y como presidente del grupo para la Cumbre de Santa Cruz? Primero, muchas gracias por la oportunidad, es un privilegio estar contigo. Eh, Bolivia ha emprendido el desafío de organizar eh, la cumbre del G77 eh, en ocasión primero del aniversario del grupo. La, el grupo cumple 50 años, fue fundado en 1964 en, en Ginebra, en ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio. Eh, y después de 50 años eh, veíamos imprescindible la necesidad de hacer una nueva cumbre, debido a que la anterior fue hace casi 10 años en Qatar. Y ahora los temas esenciales que está tratando el grupo tienen que ver con el desarrollo. Eh, y la agenda de Naciones Unidas en este momento está fundamentalmente circunscrita a debatir temas como la agenda de desarrollo post-2015, los objetivos de desarrollo sostenible el financiamiento para el desarrollo como algunos de los ejes centrales de la nueva eh, propuesta multilateral para encarar eh, los todavía no resueltos temas como la erradicación de la pobreza, del hambre, de la desigualdad. Entonces, eh, la cumbre eh, quiere plantearse un escenario de discusión muy ambicioso que tiene que ver, por supuesto, con un objetivo central, que es la erradicación de la pobreza, pero además de eso, eh, tratar temas como eh, las instituciones financieras, su Estado, su falta de democracia, eh, las relaciones para construir una nueva globalización basada no en, en las leyes del mercado, sino fundamentalmente en la solidaridad, en la integración. Eh, asimismo, analizar... Eh, los asuntos vinculados con la cooperación, con el desarrollo, con el comercio, eh, pueblos indígenas eh, y algunos temas especiales eh, que tienen que ver con, con la situación actual eh, en el marco de la crisis financiera que vive el planeta. Los temas esenciales del grupo están vinculados justamente a eso, a comercio, desarrollo y cooperación. Buenos o oh, historiaba recién, nació hace 50 años. ¿Cuál era la identidad del G77 hace 50 años y cuál es la identidad de hoy? ¿Qué los une hoy? Es, es eh, muy interesante la pregunta porque hace 50 años eh, uno de los fundadores del G77 es justamente el Che Guevara, que representó eh, a Cuba en la conferencia que se realizó en Ginebra eh, en 1964. En ese año, que es la primera conferencia sobre desarrollo y comercio, estos 77 países se reúnen para iniciar eh, tareas de coordinación y encarar conjuntamente las negociaciones sobre estos temas con los países desarrollados. Los unían en ese momento un pasado común, porque muchos de esos 77 países venían del, eh, estaban saliendo del colonialismo, eh, su situación de países eh, eh, todavía con el desafío del, del desarrollo. Eh, los unía también su relación con los países desarrollados porque muchos eran países dependientes de, eh, de estos países denominados del, del primer mundo. 50 años después son prácticamente las mismas cosas que nos unen. Eh, nos une un pasado común, nos une un presente común. Eh, la diferencia es que el grupo prácticamente se ha duplicado en un número en lugar de ser 77 entonces. Ahora eh, somos 133 países, incluida China, que se reúnen para eh, no solamente coordinar esfuerzos, sino para tener una sola voz a la hora de negociar distintos temas con los países desarrollados. Eh, el G77 es el, en una reunión que tuve hace unos días con el secretario general, él me decía, sin el G77 no se puede hacer nada en Naciones Unidas. Y tiene razón porque somos dos tercios de la membresía, eh, es una fuerza muy importante y cuando, cuando nos ponemos de acuerdo no hay quien nos pare en Naciones Unidas. Y es una muestra de que eh, el mundo, eh, las relaciones de poder eh, pueden ser modificadas y existe esperanza para transformar eh, estas relaciones en el marco, reitero, de la fraternidad, de la integridad y de la unidad de los pueblos. En términos de discusión financiera, ¿qué puede salir de Bolivia? ¿Qué nuevo criterio, qué novedad o qué línea de trabajo común? No puedo adelantarme a la declaración porque estos días la estamos debatiendo aquí en Nueva York, la estamos discutiendo. Sin embargo, eh, puedo señalar que definitivamente se va a tratar eh, el tema de la reforma a las instituciones de Bretton Woods, a las instituciones financieras, la democratización imprescindible de estas instituciones. Eh, se va a tocar el tema de los fondos buitres, va a ser otro de los temas eh, sin duda que, se, que serán eh, señalados en la eh, declaración, pero además eh, eh, se tocará el tema de la crisis financiera y cómo golpea esto a los, a los países en desarrollo. Eh, y una, un espectro de temas mucho más amplio, pero reitero, no puedo adelantarme a las conclusiones porque será el 15 de junio cuando conoceremos eh, cuál es la voz de nuestros jefes y jefas de Estado y de Gobierno que eh, obviamente eh, se reunirán en Santa Cruz en una histórica cumbre, reitero, en un momento muy particular en el debate de la agenda eh, eh, en el que además de los temas que he señalado hay que mencionar el de cambio climático. El cambio climático, ¿qué características tiene hoy? Porque el contenido de la discusión sobre el cambio climático fue cambiando. En algunos casos inclusive tiene que ver con el extractivismo, en otros casos con el cambio de políticas de los países centrales. ¿En qué punto está hoy exactamente el debate? Bueno, el, el debate está en un momento muy importante porque se tiene previsto que para el próximo año eh, se tiene que realizar una. Eh, una cumbre de Estados Parte en París, en Francia, para tener un, un nuevo marco eh, normativo internacional vinculante. Después de Kioto eh, viene el, el, el nuevo marco internacional y ahora se está debatiendo, eh, por supuesto, distintos temas vinculados al cambio climático. Tenemos, antes de París, la COP en Lima, a finales de este año, que será en nuestra región. Y eh, fundamentalmente están ahí las responsabilidades que tienen los países desarrollados a la hora de la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cuál es el compromiso para reducirlas, cuáles son eh, también, por supuesto, los compromisos, pero basados en el principio de, de responsabilidades comunes, pero diferenciadas de los países en, en, en desarrollo, de los países emergentes. Eh, tenemos prevista una agenda muy intensa estos, estos próximos meses vinculadas al cambio climático. Esperemos que el G77 logre una posición común muy fuerte en la cumbre de Santa Cruz. Hay que recordar que eh, 133 países de, de todas las latitudes del, del mundo tienen una diversidad de opiniones, de posiciones ideológicas, políticas, de niveles de desarrollo, incluso geográficas y culturales. Y eh, a veces no es tan sencillo ponernos de acuerdo pese a que tenemos muchas cosas en común. Tenemos la cumbre de, de, de Santa Cruz, tenemos una conferencia sobre pequeños estados insulares, que es muy importante para el tema del cambio climático en Samoa en septiembre. Tenemos la cumbre de jefes de Estado que ha convocado eh, el secretario general para septiembre de este año. La COP en Lima, que será a finales de año, y luego la COP en, en París, para culminar este proceso de discusión sobre el cambio climático. Uno de los temas de los que hablaste es el de la pobreza. Se está discutiendo ya el post-2015 sobre las metas del milenio. Algunos embajadores me han dicho que en realidad no es que se agotaron las emergencias. Se hará un balance de cuáles son las emergencias que quedan pendientes y se sumará a la nueva agenda las emergencias que no fueron resueltas. Lo que no fue resuelto en general es el tema de la pobreza, el tema de la pobreza extrema o el tema del hambre. Yo he escuchado a varios colegas aquí, sobre todo de países desarrollados, hablar de que un objetivo tiene que ser la erradicación de la extrema pobreza. El grupo tiene una posición muy clara desde hace mucho tiempo. Para nosotros el objetivo es la erradicación de la pobreza. No de la extrema pobreza porque ahí hay estadísticas que pueden ser muy bien acomodadas de acuerdo a, las, a, las, a los intereses. Entonces, el tema central es la erradicación de la pobreza. Junto a la pobreza está, por supuesto, la erradicación del hambre. Eh, de la atención de enfermedades curables, la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a agua, a saneamiento, a los servicios básicos, a comunicación, a energía sustentable. Esos son eh, requisitos fundamentales cuando hablamos de desarrollo. Y además, las responsabilidades de los países desarrollados. Hace poco, en un encuentro sobre este tema, eh, una persona hacía una exposición brillante sobre, por ejemplo, el tema de saneamiento. Eh, explicaba cómo las principales capitales europeas construyeron sus sistemas de saneamiento, de alcantarillado, ¿sí? Durante los siglos XVIII y XIX, cómo se financió ese desarrollo. Se financió desde las colonias, desde lo que eran entonces sus colonias, ¿sí? Es decir, nuestros países ya financiaron su desarrollo. Es hora de un bueno, ya financiaron el desarrollo ajeno, ajeno. sí. Ajeno, ajeno, exactamente. Eh, y ahora estamos hablando de las responsabilidades de los países desarrollados para contribuir al desarrollo de los países, sobre todo más vulnerables. No estamos hablando ahí de caridad, estamos hablando de una corresponsabilidad. Existen compromisos eh, denominados eh, ayuda eh, oficial al desarrollo, esa es la, la, la terminología internacional, que hasta ahora han sido incumplidas por los países eh, eh, desarrollados. Entonces, eh, uno de los temas centrales es que esos compromisos sean cumplidos, fundamentalmente para África, Asia eh, y en general para todos los países en desarrollo. Entonces, eh, cuando hablamos de, de, de la pobreza y su erradicación, tiene que ver fundamentalmente, por supuesto, con eh, una lucha integral, holística contra estos males que están vinculados a otros, por supuesto. El tono de lo que estás diciendo tiene, yo no soy abogado, pero en términos de derechos humanos hay un tono reparatorio. Existe, ya algunos países, por ejemplo, en, en el Caribe, han planteado iniciar procesos de reparación por, el, por la esclavitud, por ejemplo. Eh, y ya hay compromisos suscritos por los países desarrollados que están siendo incumplidos ahora. Entonces, eh, desde nuestra perspectiva, esto en capacidad nacional, porque reitero, hay una diversidad de, de opiniones dentro del grupo, 133 países, imagínense, ya ponernos de acuerdo entre 133 personas es un poco complicado. Pero existe eh, desde nuestra perspectiva una responsabilidad de los países desarrollados para cumplir con estos compromisos que tienen que ver con un proceso de reparación y de responsabilidad histórica. En el caso de Bolivia específicamente, ¿cómo mide el combate a la pobreza? Vos decías recién, hablaba de saneamiento, por ejemplo. La pobreza no es solamente una línea de ingresos, sino, supongo yo, y me adelanto y te lo pregunto una característica en cuanto a, en cuanto a condiciones cotidianas de vida. ¿Se sale de la pobreza cuando en Bolivia el gobierno de Evo Morales considera que alguien salió de la pobreza cuando logró qué cosa? Digo, en términos individuales o en términos colectivos. Bueno, en el caso nuestro eh, hay una visión integral de la lucha contra la pobreza. No es solamente el ingreso. Hemos mejorado el ingreso sustancialmente, casi duplicado eh, el salario mínimo vital en, en nuestro país, mejorado las condiciones de vida de todos todos los sectores, absolutamente. De acuerdo a Naciones Unidas, un 10% de los bolivianos y bolivianas hasta el 2009 había saltado de, de la pobreza a, a ingresos medios. El ingreso per cápita también eh, ha subido enormemente, las reservas internacionales eh, de 1.700 millones a 15.000 millones de dólares en pocos años. Antes eh, la historia de los ministros de economía o finanzas de nuestro país era ir a pedir prácticamente limosna a los, a, los, a los organismos internacionales para pagar sueldos, porque el déficit era muy amplio, no alcanzaba para pagar aguinaldos de los maestros, de los médicos. Ahora tenemos ocho años consecutivos de superávit fiscal, lo que nos permite... Por supuesto, no solamente ahorrar, sino invertir. La inversión pública ha dado un salto cualitativo de 400 millones de dólares el año 2005 a más de 5 mil millones de dólares eh, este último año. Es decir, eh, los ingresos también de nuestra renta petrolera se han incrementado enormemente. Eh, pero para nosotros la lucha contra la pobreza es un tema integral. Tiene que ver con las condiciones, por supuesto, de ingreso, pero no solamente ingreso, los niveles de educación, los niveles de salud. El presidente Evo ha incorporado planes eh, de asistencia especializada para garantizar que los niños se queden en la escuela. Hay un bono que se llama Juancito Pinto que es darles un pequeño monto de dinero para garantizar que los niños queden, se queden en el colegio. Eso ha permitido reducir la deserción de un 5% aproximadamente a 1% en pocos años a través del bono Juana Zurduy que se llama que es una una patriota latinoamericana compartida entrañablemente por, por Argentina y Bolivia sí. hemos reducido el, eh, los, eh, los es decir hemos dado una asistencia a las madres embarazadas garantizándoles además de un, un pequeño monto de dinero eh, la posibilidad de que sean atendidas por médicos de manera regular eso nos reduce la mortalidad infantil y la mortalidad materna también eh, en, en, en los asuntos vinculados con, además de la educación, de la salud, de las comunicaciones. Finalmente, gracias al satélite que tenemos, al satélite Tupac Katari, vamos a tener acceso a, no solamente a, a telefonía, a internet en todo el país, sobre todo en el área rural, que es la, la más, era la más eh, olvidada. Eh, entonces, eh, energía... Lo mismo, entonces, la erradicación de la pobreza está vinculada al ingreso, a la educación, a la salud, a las comunicaciones, a la energía, al saneamiento, al acceso al agua, eh, a la suma de la felicidad, como decía Simón Bolívar. Y para eso una base material y eh, en ese sentido lo que Bolivia está viviendo es una profunda, profunda revolución económica, social, política y cultural. ¿Cómo se está cumpliendo el objetivo? de industrialización o reindustrialización. Cuando empezó el gobierno de Evo en el 2006, uno de los objetivos, recuerdo, era no solo exportar gas, sino industrializarlo. Eso para el tema del gas. Digo, me gustaría que expliques qué pasó con el gas desde ese momento, ya estamos hablando de ocho años después, y qué pasó con otras áreas de la economía boliviana. En el tema del gas, que digamos, ahí está el sueldo del, del Estado, eh... El, el, el gobierno está utilizando el gas fundamentalmente para diversific diversificar su economía, para no ser monodependiente y al mismo tiempo, por supuesto, para estos planes sociales y de infraestructura que son imprescindibles. Perdón, está utilizando las divisas que deja el gas. Sí, sí, ¿Es así? Sí, sí, sí. La, la, las divisas que deja el gas, que lo exportamos, por supuesto, para financiar su industrialización. Eh, se está terminando de construir una, una, planta, de, una planta de urea en, en, en Bolivia, una planta separadora de líquidos para darle valor agregado a, al gas. Y ya el presidente ha anunciado hace pocos días una inversión de 1.800 millones de dólares para eh, una petroquímica que va a estar instalada también en el departamento de Tarija, fronterizo a, a la Argentina. Esto como algunas de las muestras de industrialización, pero al mismo tiempo se está invirtiendo en eh, generación de energía. Se va a inaugurar pronto una termoeléctrica también en, en, eh, en eh, Tarija y ya se tienen eh, avanzados los proyectos de hidroeléctricas en distintos lugares de... De Bolivia. A esto hay que sumar, por supuesto, una fuerte, fuerte inversión como nunca antes en, en el Estado, en una infraestructura carretera que nos permita vincular a un país antes desarticulado, desvertebrado, eh, con una nueva visión de desarrollo. Antes, eh, y lo, lo decía el presidente Evo hace un par de días, eh, el poco dinero que tenía Bolivia era invertido en un solo departamento. Ahora se han generado equilibrios para que los nueve departamentos de Bolivia se conviertan en nuevo, nueve polos de desarrollo. Pero además de la industrialización del gas, estamos trabajando en la industrialización de nuestros recursos eh, mineralógicos, eh, plantas de fundición, eh, eh, ya el presidente está invirtiendo también en fábricas de cemento para en distintas zonas del, del occidente del país. Entonces hay un proceso, reitero, de diversificación que no se eh, reduce solamente a la industrialización de recursos naturales no renovables, sino también a un fuerte incentivo en términos eh, de agricultura fundamentalmente. Ya que son no renovables, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo se mide el equilibrio? ¿Cómo se evalúa el equilibrio? ¿Cómo se decide políticamente cuánto se exporta y cuánto no se exporta? Porque por un lado, como decías antes, esto es el sueldo de Bolivia y es el que permite la obtención de divisas. Por otro lado, no es renovable, quiere decir que en algún momento esto puede terminarse más allá de que haya nuevas eh, exploraciones. ¿Cómo se logra ese equilibrio en un país exportador de materias primas, y sobre todo en este caso de materias primas energéticas? Bueno, hay una política clara de primero abastecer el mercado interno. Se han multiplicado, eh, por ejemplo, las conexiones de gas domiciliario en Bolivia, sobre todo en la ciudad del Alto, que tú conoces muy bien, que es una ciudad eh, eh, revolucionaria, por no encontrar otro término más preciso, porque es una de las cunas, no la única, pero una de las cunas de este proceso de transformaciones en Bolivia. Eh, esa es una ciudad que se está... Eh, llenando de conexiones a gas domiciliario y eso le cambia la vida a la gente porque reduce los costos de energía, se ahorra en tiempo, etc. Entonces, primero el abastecimiento interno y segundo eh, la exportación inicialmente de materia prima y luego el dar el valor agregado eh, a través de la industrialización. Y otro factor clave es la eh, posibilidad de que gracias a la nacionalización de los recursos naturales, Gracias a la recuperación de los recursos naturales, porque es importante subrayar una vez más, antes de la llegada del presidente Evo Morales, antes de la, de la poco antes de la, de la nacionalización de los recursos, la mayoría del dinero que ahora es utilizado para eh, revolucionar Bolivia eh, se iba a las transnacionales, iba fuera a financiar a, eh, a otros países. Ese dinero ahora se utiliza eh, en favor de los emprendimientos nacionales, pero además el Estado ha recuperado el control hasta, por supuesto, de la negociación de los precios de, eh, de nuestros hidrocarburos. Antes, la empresa X en Bolivia, nego extranjera, negociaba con la empresa Y, extranjera de otro país, los precios, los volúmenes, todo. Ahora eso se ha recuperado en poder del Estado y eso implica, por supuesto, un ejercicio de la soberanía y la posibilidad de aplicar planes que beneficien a los bolivianos primero y luego, por supuesto, eh, sacar el mayor rédito posible de eh, un recurso, que, como tú muy bien subrayabas, es, eh, no renovable. Por eso esa tiene que ser la base de la diversificación de eh, nuestra economía. Sacha, como dirigente político. También los sos, además de embajador en, en Naciones Unidas o, o diplomático en este momento. Como dirigente político, ¿cómo está encarando el gobierno, la fuerza gobernante en Bolivia, las fuerzas gobernantes en Bolivia, las elecciones presidenciales de este año? Bueno, con, con mucho trabajo, con mucho optimismo, eh, yo creo que había una encuesta hace poco que le preguntaron a los bolivianos. ¿Quién cree usted que a lo largo de la historia es el mejor presidente de Bolivia? ¿Sí? Y en la encuesta salió primero el presidente Evo. Fíjense que un presidente eh, en el momento de ejercicio de su mandato sea considerado el mejor presidente de la historia. Eso es, eh, creo, inédito. Eh, y ahora. Y perdón, tras ocho años de ejercicio. Tras ocho años de ejercicio. Esto porque eh, te lo comentaba de manera informal las bolivianas y los bolivianos estamos sintiendo en nuestra vida cotidiana la revolución, el cambio, el proceso de cambio liderado por Evo. Y las encuestas, las más recientes encuestas le dan un apoyo que está muy cerca del 70% de aprobación de su, de su mandato. Eh, Evo eh, es, ha, ha encarnado este proceso revolucionario y yo lo digo sinceramente eh, en, eh, en, una, en un ejercicio de honestidad intelectual y política, Evo Morales es sin duda el personaje histórico más importante de los últimos 500 años en Bolivia, porque ha logrado la liberación política, la liberación eh, social, pero también la liberación económica y cultural, que nos permiten hablar de una verdadera revolución. Nosotros vemos con optimismo la. La, las elecciones de, de octubre próximo, y estamos convencidos que el pueblo boliviano va a ratificar una vez más, eh, no solamente al presidente, que es el líder natural de ese proceso, sino el, el, los grandes cambios de la revolución. Yo te digo, la gente está viviendo ese cambio, y sabe, con mucha esperanza de que ahora eh, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un mejor país, sin duda. Sacha, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Sacha Llorenti, embajador de Naciones Unidas, embajador, perdón, embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, presidente del grupo de los 77 aquí en Claxo TV.